lo ves, estás loco, loco, loco. Sí, estoy loco. Qué bueno. Y claro, toda mi fama se la debo a los habitantes de este pueblo. Dicen que estoy loco y que a mi familia le falta un tornillo. Todos nos parecemos a un animal, que yo tengo cara de rata cautelosa y que me emborracho y ando por las calles vestido así, porque estoy loco. Locos son los que viven sin la voluntad de vivir, los que ya no ríen, ni lloran, ni deben. Son esclavos de inútiles respetos sociales. Mírenlos, llenos de sus porquerías, ir a rezar por el miedo de que haya eternidad. Yo prefiero mi familia de chiflados y no ese rebaño de hipócritas. ¡Rebaño de estúpidos! ¡Yo no duermo en su majada! ¡Ni bailo al unísono de ustedes! Y todavía me pusieron el apodo de Pito Pérez. Como yo de niño no tuve juguetes, un día me hice una flauta de carpis. Por desgracia el sonido no les gustó a los pájaros, ni menos a los humanos. Los vecinos se desesperaban oyendo mis conciertos de trémolos. Tenían pito para levantarse, pito para comer y pito para acostarse. Clamaban misericordia. ¡Doña Erlinda! ¡A silencio ese pito! ¡Que se calle ese pito! Aunque solo sea para saludarlos. ¿Ya no avisaste? Salud, ancestros. Hermana, espero que te hayas convertido en la mejor trapecista del mundo. ¿Por qué lloras? ¿Porque nuestra virtuosa hermana se fugó con un cirquero? ¿No tiene nada de malo? Estoy muy triste, hermanito. ¿Cuál es la causa? Estoy preocupada porque anoche soñé que había puesto, con muchos trabajos, un huevo muy grande y me asusta pensar que mi pesadilla resulte cierta. ¿Tú qué piensas? Que siempre has estado culeca. ¡Culeca! Ya lo tengo. Ya tengo la respuesta a la mitra de por qué no debo compensar a las beatas. Semper beatis peccata minuto corpus delictio honoris ad libitum confessoris. Veritatis per capita mutan, cesare! Moritori te salutan per segura seguro. Todas las beatas confiesan siempre los mismos pecados. Si todas dicen la verdad, ¿para qué darles la confesión? Si todas mienten, ¿para qué darles la absolución? ¿Verdad? Claro.
santo, al santo señor del prendimiento. ¿Tienes que comprarle trajes a Santa Teresita? No, ya tiene mucho. ¡Hijo! ¿Nos regalas todo esto? Sí, se lo regalo. Desde mañana cambio de profesión. No olviden, materiales son solo para los cuadros. Benditos locos. Y bendita la raza que me dio mi locura. Adiós. Solicita un ayudante y estoy a sus órdenes. ¿Tienes experiencia? Muchísima. Soy exayudante de la Divina Providencia de Páscuaro, exayudante de la farmacia El Irrigador de Santa Clara del Cobre, exayudante de la botica La Píldora Sabrosa de Sinsunsan, expedito... No sigas. ¿Tu especialidad? Jarabes medicinales patentados en Francia y en Estados Unidos. Bien, voy a probarte por unos días. Doña Jovita Josefina de Jiménez. Mira, este es el nuevo ayudante. Muéstrale la parte de atrás de la botica y el lugar donde va a dormir. Ve con ella. Aquí va a dormir. Está un poco fresco, ¿no? Esa es su bata. ¿Es bonito su pueblo? Sí. ¿Pero triste? Sí. ¿Y la alegría es muy importante, no cree? No. ¿No le gustan los jarabes? No. ¿Ni el tapatío? Thank you.
El alcohol es bueno para todo, por fuera y por dentro, y es mi especialidad. Doña Jovita Josefina de Jiménez. Enséñale dónde guardamos el alcohol. ¿Del 96? Sí. Como debe ser. ¿Qué haces? Estoy preparando un lavado de emergencia por si es necesario. Los lavados de emergencia son una de mis patentes y son tan buenos que pueden resucitar a un muerto. No cabe duda. Pero muy competente, ¿eh? Que la tiene rete fuerte, pero que no tenga nada de excitante, porque ella es muy religiosa y ha ofrecido la abstinencia a todos los excitantes por el eterno descanso de su marido. Y sufre mucho la virtuosa viuda. Está rete triste. Es natural. Entonces le vamos a dar un jarabe rojo de grosella con un antiespasmódico muy activo. Sea, es el último grito de la medicina. Se le quitará la tos y se le alegrará el espíritu. La obligación de un boticario es dar salud y alegría a sus clientes. Amén. Por favor, traerme un poco de su linimento. Pero mi esposo no se preocupa por mi salud. Ni siquiera se acomide a darme una frieguita de algo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay!
por caridad, únteme un poquito de linimento en la espalda. Ay, ay, así, así, más abajo. Ay, ay, así, así. Ay, ya bajo las piernas. Así, así. Ay, ya subió al pecho. Así, así, más abajo. Más. Más abajito. Más abajo. Más. Más abajito. La primavera, la primavera. Y cada vez vienen más personas con tos, pues quiere que le mande otras 5 botellas. Virtuosa viuda con tanto jarabe. Está mejor que nunca, pero quiere aliviarse todita. Paso la autoridad. Dice el secretario de la presidencia que ya le urge sus cucharadas. Tiene hipo otra vez. Ah, aquí están, rosadas como mejillas de doncella. El antipruriginoso y hasta el antirrábico, pero mañana muy temprano me surto de todo otra vez, ¿eh? ¡Hasta mañana! ¡Doctor! ¡Doctor! ¿Se encuentra otro recetito? ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Me encanta que a pesar de esta epidemia, mis enfermos estén tan contentos! ¡Hasta yo mismo me autorreceté! Supe que está usted aquí. Oh. Y pasé a aprovechar a ver si me daba usted otra receta. ¡Claro que sí! Voy a aprovecharme, doctor. Ya me volvió la con sus órdenes, a sus órdenes. Ay, otra vez el dolor que sube. Ahorita se lo bajo. Anda.
Deben de ser mudas. No discutas con tu marido, aunque sea más tonto que tú. Reza un rosario de 15 y ve en paz, hija mía. Reza el yo pecador. Yo pecador soy Jesús Pérez Gaona, padre. Ese no es el yo pecador. Ni te conozco. Sí me conoce, padre Puereco. Soy Pito Pérez de Santa Clara del Cobre. ¿Ya no recuerda los pocaritos que nos echábamos? Tú eres Pito Pérez. El mismo, señor, pero muerto de hambre. Espérame en la sacristía después de la misa. Reza el yo pecador. Es que se acabó. ¿Y por qué el padre no compra más? ¿Con qué? Aquí nadie da limosna. ¿Y este milagro, Pito Pérez? ¿Qué te trajo a Pátzcuaro esta vez? Si usted hubiera visto la miseria de mi familia, padre. Mis hermanas pálidas hasta la clorosis por falta de alimento. Eso sí, muy entregadas a Dios. Y vine de Santa Clara para buscarlo a usted, sabiendo que vivía en este pueblo. Usted, el varón más virtuoso de toda la tierra, cuya virtud ha sido mi canon para vivir dignamente, amando a mi prójimo y a Dios sobre todas las cosas. Exageras, Pito Pérez. Pero me da gusto saber que algo mío te haya servido de ejemplo. Su virtud y su preclaro talento, padre. Vamos a desayunar. Divide el huevo entre los dos, hija. A mí deme la yema. Veo que usted practica diariamente el ayuno, padre. Es la pobreza, hijo. Pero recuerda que la pobreza es una gran virtud. Sí, pero es una virtud sin tónico. Es una virtud muy triste, padre. Yo distingo las virtudes en dos clases, alegres y tristes. Por cierto que este cafecito negro está muy triste, ¿no tiene un poco de leche para darle un toque de alegría? No hay. Y sígueme contando de Santa Clara. ¿Y Martín Puereco qué hace? Pasó a mejor vida, padre. ¿Cómo que murió mi hermano? Ah, no. Digo que pasó a mejor vida porque ahora está muy bien, es diputado. Buenos días, le dé Dios, padre Puereco. Buenos días, hijas. Un amigo de mi tierra, Pito Pérez. ¿Dijo Pito? Pito dijo. Padre, aquí le traigo estos centavitos. Ay, fueron tan pocos los diezmos que me mandó. Ay, cuidado, hija. Me conformo con la voluntad de mis fieles. Y muchas gracias a ustedes por todo. El domingo nos vemos, padre. Hasta el domingo, hija. Con permiso. Ustedes por todo. El domingo nos vemos, padre. Hasta el domingo, hijo. Con permiso. Óigame, padre. ¿Y esas dos olímpicas bellezas? ¿Te refieres a doña Clarisa y su sobrina? No, me refiero más bien a las dos bellezas de la más joven. Pero da igual. Son unas santas mujeres. Me ayudan a vender los diezmos en su tienda de artesanías con un poco de porcentaje como recompensa. Pues cuánta belleza en este pueblo, padre. Yo creo que la divina providencia ha guiado mis pasos hasta aquí, ¿eh? Dios aprieta, pero no ahoga, hijo. Conmigo tendrás casa, vestido y sustento. Hijos míos,
En otras ocasiones, desde esta cátedra sagrada, os he explicado las virtudes de la teología, pero me habéis oído con indiferencia. ¿Qué cosa es la fe? La fe es... La fe es... corazones de piedra, conmoveos. La fe es una blanca palomita que llevamos oculta en nuestro tierno regazo. Y para despertarla, es necesario arrojar de nuestros corazones el gavilán del pecado y la esperanza. ¿Hay algo más hermoso que la esperanza? Pero su sotana se le está cayendo a pedazos. Sus zapatos están peores que los míos. Va a llegar un día en que no pueda decir misa por falta de vino de consagrar. Y es que aquí nadie da limosna, padre. No juzgues a mis feligreses. Son los hijos que Dios me dio. Pues perdóneme, pero ¿qué hijos tan agarrados? ¿Y qué quieres que haga? Pues sacúdalos, agítelos, no sea sonso. Perdón, padre. ¿Cómo podría yo? Pues hablándoles de modo que lo entiendan. Deje las palomitas a que se las den de diezmos. A ver qué hacen los políticos y los merolicos. Frases directas al bolsillo. No, creo que no podré ir. Bueno, permítame que le dé una ayudadita, padre. Si quiere, ensayamos un sermón que yo le escriba. ¿Me entendió? Yo le diré en qué momento, ¿eh? Trompetas de vuestra propia conciencia. Esta vez voy a hablar a ustedes de los pecados capitales. ¿Y qué peor pecado que el de la avaricia? ¡Sí! ¡La avaricia! ¡Atajo de brutos! ¡Atajo de brutos!, decía Juan el Bautista a los fariseos. Y yo os digo, el infierno está empedrado de avaros que guardan su dinero como oro maldito. Se vuelve piedra. El dinero guardado es maldito, se vuelve piedra. Sí, los muros del infierno están hechos de oro macizo de los réprobos avarientos. Ustedes, mujeres, se habrán quemado alguna vez en la cocina, y ustedes, hombres, en sus trabajos. Pues, imaginaos las manos de los pecadores avaros, consumidas por el fuego eterno, que es mil veces más intenso que todos los fuegos de la tierra. No se quemen las manos, no se las quemen.
No se quemen las manos, no se las quemen. Fuera tan amable de cambiarme esta papita por una pechuga. Así solo en el plato se ve un poco desamparada. Tanta riqueza me parece un pecado, Pito Pérez. No habré hecho mal en decir ese sermón. ¿Por qué, padre? Si usted no hizo más que repetir las palabras bíblicas. Con un poco de literatura mía, claro. Los feligreses han dado por su propia voluntad y ahora están contentos con Dios. Dios con los feligreses y nosotros contentos con los dos bandos. Otro poco más de vino de consagrar. Es bueno para la debilidad. Hijo, se nos va a acabar. Ah, no importa. Nos echamos otros sermoncitos y ya tengo muchas ideas. ¿A quién mandan más diezmos? Luego vas a llevárselos a la tía Clarisa para que los venda. No, iré ahora mismo. Sirve que le dan otra freidita al pollo. A mí me gusta un poco más doradito, ¿eh? ¿Te saludas a Soledad? Con todo el calor de mi afecto. Buenos días, santas mujeres. Aquí manda el padre Puereco. Más diezmos para su venta. Bienvenido. Ay, Pito Pérez, te felicito por tu sermón. ¿Cuál sermón? Ay, ¿a poco crees que no nos dimos cuenta que tú le inspiraste eso al padre Puereco? Eres muy inteligente, muy sabiondo. Ah, mira, aquí mi sobrina tiene una buena idea. Sí, la señorita tiene muy buenas ideas. Solamente queremos que nos ayudes con los libros y con las cuentas de los diezmos. Te pagaremos lo que quieras. No, yo me conformaría con una copita de charanda y una canción. Pero tendrá que ser por las noches porque yo en el día estoy muy ocupado. Pero no te preocupes. Tú puedes venir a la hora que gustes. Bueno, si eres amigo del padre Puereco, pues yo me imagino que ya se te habrá pegado algo de su virtud, ¿verdad? De eso esté usted segura. Yo soy virtuoso hasta tocando mi pito. Pues bien, doña Clarisa, aquí tiene usted su libro en orden y la cuenta de los diezmos. A ver, Pito Pérez, ¿nos has aumentado el porcentaje de los diezmos? ¿Y por qué no? Si ustedes le hacen un gran favor al padre Puereco, y si Dios multiplicó los panes y los peces, yo que soy un humilde pecador, me permití en su nombre aumentar un pequeño porcentaje. Bueno, voy a agarrar los libros, no vaya a venir el recaudador de renta. ¿Y mi copita? ¿Y mi canción? Sírvete. Después de esos
dos o tres semanas sin mirarnos otra vez. No me niegues lo que pido, quiero estar solo contigo, disfrutando tu cariño. Sacrifícate conmigo. ¿Sabes de qué tengo ganas? De perderme en esta noche, de dormir desde este viernes y despertar el domingo, de adorarte sin medida. Aunque después de esos días pasen dos o tres semanas sin mirarnos otra vez, ¿sabes de qué tengo ganas? ¿Sabes de qué tengo ganas? Eres un desastre. Por nada en este mundo podría aceptar esto. Siento decirle que estos libros están muy mal. Hay errores que pudieran parecer una estafa al fisco. Ah, no, eso no. El padre Puereco puede dar fe de nuestra honradez. ¿Sabe usted que mi sobrina es la que lleva los libros? Ella aprendió matemáticas y esas cosas. Licenciado, perdone usted mis fallas. Bueno, bueno, muchos errores parece usted no tener. ¿Sabe, licenciado, que más bien mi sobrina se dedica a la guitarra? Ay, le encanta dar alegría. Dar alegría, cosa muy importante, más que estos libros. Y yo, en cambio, me siento tan triste. No faltaba más, licenciado. Ya sabe usted que esta es su casa. Una canción y una copita, pues siempre podemos ofrecerle. Muchas gracias. ¿Licenciado? Muchas gracias. Salud, licenciado. Salud. Saludcita. Salud. ¿Están ustedes servidas? Gracias, licenciado. ¿Y por qué cierra tan temprano? Mira, Pito Pérez, te manda decir Soledad que ya no vuelvas por aquí. Se casa con el nuevo recaudador de rentas. Como sé que te gustan los animales,
Aquí te traigo de regalo un ejemplar de mula que creo que pocas veces has visto. A ver qué te parece. Muchas gracias, compadre. Te presento a mi esposa. Mucho gusto, comadrita. Encantada, compadre. Señoras y señores, ha llegado el momento de los brindis. Por lo tanto, esperamos unas palabras de nuestro guía espiritual, el padre Puerego. ¿Qué más os puedo decir, hijos míos, de lo que os dije ante el altar? Quien mejor os puede hablar es mi amigo Pito Pérez, con su lenguaje inteligente y florido. Satisfecho que ya no tiene cosquillas. Le huelen mal los sobacos y seguido no se baña. Y al fin de los arrumacos gime, grita, muerde, araña. Buscan vergonzosamente la compañía del diablo para anegarse en las delicias del pecado, sin que Satanás oiga jamás un gracias, diablo mío. Yeah.
Lima. Fuera, fuera. Ya que los muertos, yo, como tu hermano menor pero más respetable, voy a obligarte a pagar en vida todos tus pecados. ¿Y cómo? Trabajando. ¡En un trabajo honesto! ¡No! Prefiero la muerte. Siempre ha sido la oveja negra de la familia. Como tu único tío, te obligaré. Y yo como presidente municipal, ¡te lo ordeno! ¡Señor presidente! ¡Señor presidente! Llegó este telegrama urgente de Morelia. Es del señor gobernador. Presidente Madero ha sido asesinado. Subió al poder el general Huerta. Preséntese inmediatamente. Le enviaré guarnición para evitar disturbios. ¡Vaya vaca! Este crimen será un manchón en la historia de México y no podemos quedarnos con las manos cruzadas. ¡Que un asesino nos gobierne! ¡Calma, calma, calma! Hoy mismo parto para Morelia a entrevistarme con el señor gobernador. A mi regreso, os informaré la situación exacta del país y cuál deberá ser nuestra postura cívica para continuar con la trayectoria ideológica que nos marcó don Francisco y Madero. ¡Bravo! Acompañe usted. Con mucho gusto. Cuando te quites esas vendas, te harás cargo de la carnicería. Vivirás ahí y cuidarás de mi madre y de Jesucita. ¡Qué olor! ¡Un taco, abuelita! ¡Qué pitito! ¡Tíraselo! Siempre tan perfumada, Jesucita. ¿Qué pasa ahora, Jesucita? Ay, primo, estoy pensando en los pobres de la conferencia. Ya hace días que no les llevo limosna. Y como papá no está. No faltaba más. Yo te lo daré. La caridad. Dad. Dad. Es la más hermosa de las virtudes. Y tú eres la benefactora más linda del pueblo. Si te quedan unos centavos, hazme la caridad de comprar para ti otro perfumito y otros listones de colores. Gracias, primo. ¿Y si papá nota algo? Yo soy el encargado de la carnicería, ¿no? Días con el señor gobernador y ante este representante del supremo gobierno y sobre todo con nuestra propia conciencia, nos
instituidos por ustedes como presidente municipal, hemos pensado que el actual gobierno de Victoriano Huerta es el mejor capacitado para continuar con el progreso de nuestro país y nuestra revolución. Hemos dicho... ¿Qué bebes? Es un tónico, tío. Como me levanto a las 5 de la mañana y me acuesto hasta las 11, el médico me lo recetó. A ver, ¿tienes fama de borracho? No lo tome, tío. Es muy fuerte, le puede dar apoplejía si esto es solo para seres débiles como yo. Esencia de clavo, eso es para las muelas. Y para el espíritu, tío. Pito Pérez, dale la circunstancia. Hasta las 11, el médico me lo recetó. A ver, ¿tienes fama de borracho? No lo tome, tío. Es muy fuerte, le puede dar apoplejía si esto es solo para seres débiles como yo. Esencia de clavo, eso es para las muelas. Y para el espíritu, tío. Pito Pérez, dadas las circunstancias, tú y yo tenemos muchas cosas que arreglar. No me diga que me va a correr, si yo he cuidado muy bien de la carnicería y de mi prima. Hasta pensaba aumentar el obrador y traer mejor carne. Yo no he pensado en correrte, al contrario. Quiero que te hagas cargo totalmente de la carnicería. Dado los últimos acontecimientos políticos, he descubierto en mí una misión muy alta para el bien social que me llevará todo mi tiempo y todas mis energías. Pitito. Jesucita. Primo. Te desperté. Perdóname. Es que mañana me voy temprano a misa. Y quería llevarme de una vez lo de la cofradía de las hermanas de María. Tú puedes despertarme cuando quieras. No es una molestia, es un placer. Y puedes tomar todas las monedas que quieras. Eres tan bueno, primo. Pitito, ¿te has herido? Oh, qué bueno. No es tuya. Qué susto me diste. Jesucita, yo te quiero. Yo también, Pitito. ¿Te duele alguna muela? Ay, hueles mucho a clavo. Es que desde hace tiempo estoy clavado. Pero escúchame, Jesucita. Yo te quiero a la buena. Y no de ahora, tú lo sabes. Cuando ya te hiciste mujercita. Y me traías flores del campo. No había otras. A veces... tú me sonreías. Es que eres muy gracioso, Pitito. Gracias. Te escribí muchas cartas. ¿Por qué no me contestaste nunca? ¿Andabas por todas partes? Pero en todas partes pensando en ti. Y lo que nunca dije es lo que quisiera decirte ahora. Pues dilo. Querer es poder y nada, que ahora no puedo. Pitito, ¿te faltan a ti las palabras? Tú me las robas. Te miro a los ojos y se me hace el silencio en los labios. Pues cierra tú los ojos y dímelo de pronto. Jesucita, ¿te casarías conmigo? ¿Casarnos? Bueno,
¿Por qué no? Si te atreves a decírselo a mi padre. Y ya me voy. No vaya a despertarse. Mañana se va de gira. Me atreveré a vivir, a latir. ¡Qué lástima les tengo, corazones! El mío estaba muerto como ustedes y ahora ya no me cabe en el pecho. Pito Pérez, siempre se me olvida tu nombre. ¿Pero a qué vienes? Supongo que a disculparte por tu actitud burlona contra nuestro gobierno. Las disculpas sean dadas, señor presidente, pero además quiero pedirle un gran favor. Quiero casarme con mi prima Jesucita. Caramba, vuelas muy alto. Y ojalá usted me ayude en ese vuelo, señor. Usted tiene un gran ascendiente sobre mi tío y... dada la categoría del pretendiente... Lo que tú quieres es que yo pida su mano. Mira que eres atrevido. ¿Y qué enamorado no lo es? Está bien, un alto funcionario siempre debe velar por la felicidad de su pueblo. Ni hablar. Mañana mismo pediré la mano de tu prima. Nunca pensé que usted se fijara en mí, señor presidente. Es un honor, pero... No hay pero que valga. Te das cuenta de lo que significa ser la primera dama del pueblo. Y sobre todo, estar unida para siempre con el hombre más honesto, más leal que ha conocido Santa Clara del Cobre en muchos años. Jesucita es el pudor mismo, pero sé que la alegría la embarga. Le concedo la mano de mi hija. Presidente principal, no encuentro realmente palabras con que olvide usted todas mis bromas anteriores. Es que esta felicidad... Bueno, ni una palabra más. Disculpen que me retire, pero tengo un asunto urgente en la presidencia. Con el permiso. Yo lo acompaño. Jesucita, yo esperaba encontrarte un poco más alegre. Pito Pérez, por favor, ¿no comprendes? El presidente municipal pidió mi mano para él. Nos casaremos dentro de pronto. Además, no creí que tomaras tan en serio... ¿No tomar en serio mi amor por ti? Mi padre siempre ha querido una gran posición para mí. La vida no es solo amor, ¿entiendes? Tengo afecto, créeme. ¡Pito Pérez! ¡Escúchame!
Marranos. Cerdos. Amor. Divinidad. Amor. Divinidad. Tienen más los cuerpos. Y yo... ¿Sobrino? No, señor. Sigan buscando. Ya saben la orden de mi yerno, el señor presidente. En cuanto lo encuentren, se lo llevan. Aquí está esta carta para mi compadre, el señor presidente municipal de Atacámbaro. Le dicen que lo encierre el tiempo que más pueda. Yo no lo quiero aquí, pues a un preso sería la vergüenza de este pueblo. ¿Ve usted claramente? Sí, veo claramente mi porvenir. Sus defensas internas están muy destruidas. Cuénteme, ¿qué vida ha llevado? Beber para emborracharme y después para curarme la cruda, hasta caer medio muerto, perdida la conciencia. ¿Estoy mal de los ojos? Sí. Es que he llorado sobre mis tristes despojos con dolor verdadero.
y he sentido que no hay pena comparable a la de morir. Sin embargo, aquí me tiene usted guardando mi propio luto sin haber estacado la azalea. Levántese. Es usted un sabio galeno. Si usted quisiera, yo podría ayudarle en mis ratos de ocio. Yo estudié medicina sin recibirme en una botica de tecario y después en la vida misma, tratando de resucitar muertos alcoholizados por el destino y por la falta de amor. ¿Qué hace usted? Me estoy desinfectando las manos para no contagiar a los demás enfermos. La asepsia es lo primero. Vaya a la sala. En 15 días será dado de alta. ¡Pelagia! ¡Pelagia! ¿Ahora qué quiere, doctor? Lleva a este enfermo a su cama y después vas a surtir estas medicinas. Venga. Con cuidado, cuidado. Pelagia. Un hombre muy apropiado para un hospital. Y dígame, ¿dónde hizo usted sus estudios de enfermería? Pues aquí mismo. ¿Ah, sí? ¿En muchos años? ¿Qué va? En un solo día. Entré de criada y al día siguiente me encasquetaron este gorro y este mandil. Y luego puse a cuidar enfermos. De modo que a título de suficiencia y en un solo día. ¡Qué talento! Dentro de esa cabecita debe haber unas lindas piedrotas de arroyo. ¡Ay, quita las manos! ¡Ande, échese! ¡Échese! Tengo que ir corriendo por las medicinas. ¡Ay, mijito! Te falta cardio, te sobran patas. ¡Métalas, ande! ¡Deme acá! ¡Aquí están las medicinas! ¡Vamos a ver! ¿Quién quiere píldoras? Yo. ¿Tú quieres? ¿Dale? Yo. Ah, qué bien preparan los frijoles en este hospital, ¿eh? A la española. ¿Cómo es eso? Salteados. Uno sí, otro no. Uno sí, otro no. Cuidado con su comportamiento. Recuerde que continúa en este hospital en calidad de preso. Le acompaña un feliz sacalito que le ofrece su amor y su fe. Y por él solo saben las gentes que dice al cantarle flor de té. Flor de té. ¡Qué susto me metió! Que iba a ser un pájaro. ¡Lurio este! Señorita, usted está confundiendo mis demostraciones afectuosas. Esto es simplemente amistad. La prueba es que ahora que ya me sentí como nuevo, he venido a ayudarle en esa inicua tarea de la limpieza porque usted se fatiga mucho. Ah, eso sí, me canso retearte. ¿Y me va a ayudar? Tenga el trapo. Ahorita le doy la escoba. Ándele. A darle. Bendita inocencia. Gracias.
Estoy seguro de que fuiste mujer. Y con esos dientitos como los de Jesucita, debes haber sido muy linda. Lo que tendrías delante de las costillas. ¿Quién hubiera podido bailar contigo? Bien apretaditos. Me gustaste desde que te vi. ¿Qué importa el tiempo? Pasado, futuro. Desde ahora te declaro mi amor. Ya es demasiado tarde para amar a otra. ¿Cómo te llamaré? Calaca. Calaquita. Caleca. Mejor Caineca. ¿Qué hace usted aquí? Es que mi amiga Pelaquia me pidió que le ayudara en los quehaceres domésticos y como soy un caballero no podía dejar de hacerlo. Se acabaron sus triquiñuelas. Aquí está su alta. Mañana vendrán por usted para llevarlo nuevamente a la cárcel. Por ella le compraré un sombrero precioso y entonces nos casaremos para siempre. Salud. Así es que llegaste al Delirium Tremens. Claro. En el hospital me querían dar medicinas y yo me dije, de veneno a veneno opto por el tequila añejo. El mentado veneno. Dicen que los antiguos usaban una dosis cada vez mayor de veneno para inmunizarse. Pero a nosotros los borrachos no nos sirve esa precaución. El veneno entra cada vez más en nuestro cuerpo hasta unirnos definitivamente con la muerte. Pero dinos, ¿a qué se debe tu regreso? ¿Vienes otra vez en busca de una novia como Jesucita? ¿Yo? Después del amor de la Caneca, no pienso en ninguna mujer. La Caneca. El amor más fiel que he tenido en mi vida. ¿Dónde conociste esa maravilla de mujer? Me la robé. La tenían encerrada en un cuarto para llegar hasta aquí y sustraerla de miradas indiscretas. Tuve que acomodarla en un chiquihuite donde la pobre sufrió mucho. Lastimóse todas las coyunturas, pero mis conocimientos anatómicos y mi ardorosa solicitud lograron pronto restablecerla de nuevo. Eso está un poco raro. ¿Y vives a gusto con ella? ¡Mucho! ¡Mucho! Es de una gran sumisión. Siempre duerme junto a mí. No. Digo mal. Vela
era mi sueño. Jamás cierra los ojos, en cuyo fondo anidan todas las ternuras. La caneca ni es gorda, ni es seca, ni come manteca. Bueno, Pito Pérez, ¿de quién se trata? Tanto misterio para dejar con una mujer y tanta actitud me parece muy raro. Y aún así buscamos el contacto con las mujeres. La mía no padece flujos ni reflujos, ni huele mal, ni requiere gran cosa su atavío. No es coqueta, ni parlanchina, ni rezandea, ni caprichosa. Todo lo contrario. Es un techado de virtudes. ¡Por tus amores, Pito Pérez! Y por mis próximos esponsales, porque todavía no nos hemos casado. Y serán muy sonados en el pueblo. Santa Clara del Cobre, que Pito Pérez se casa con la mujer más bella del universo. Será la boda más suntuosa de este pueblo. Están invitados todos, ricos, pobres, buenos, malos, beatas tristes, mujeres alegres, presidentes, barrenderos, gentiles, patanes, hipócritas, sinceros, porque mi novia... no distingue a nadie. Escándalo ya es intolerable. Y dice que se va a casar con la muerte. Sí, hay que darle un buen escarmiento. Ese no escarmienta ni mandándolo fusilar. Muy buena idea. Este escándalo ya es intolerable. Y dice que se va a casar con la muerte. Sí, hay que darle un buen escarmiento. Ese no escarmienta ni mandándolo fusilar. Muy buena idea. Bueno, no decía exactamente. Tampoco será exactamente. Apréselo usted y condúzcalo al cementerio. Simularemos que lo vamos a fusilar si no deja la borrachera. Jesús Pérez Gaona. Me duele cumplir con esta sentencia. Está usted acusado de escándalo y escarnio social. Y el supremo gobierno, que no se equivoca nunca, me ordena pasarlo por las armas sumarísimamente y enterrarlo ahí. Así es que prepárese usted a morir y pida su última gracia. ¿Qué traición a la patria he cometido que amerite mi cese en este mundo? ¿Qué cosa he dicho contra el gobierno que no sea verdad?
¿A qué alto funcionario honrado he censurado? Quiero saber qué ley marcial me condena a morir por tener los zapatos rotos. Ese es mi único delito. ¡Repórtese usted! Y en la hora de su muerte se atreve a opinar en contra del supremo gobierno, ¡que no se equivoca nunca! Porque todo el rigor de la ley caerá sobre su cabeza. Y además, pondría en peligro la salvación de su alma. ¿Y no dice, pues, que me van a fusilar? Entonces, ¿qué me importa a mí el rigor de la ley? ¿Y qué ley me puede alcanzar después de la muerte? Sentado en la eternidad, me reiré del supremo gobierno, que no se equivoca nunca, y de la esencia divina de todos los mandatarios. Tito Pérez, sé valiente y muere como los hombres. ¡Hijo el que se raje! Me duelen más las burlas que los balazos. ¡Fusílenme! Bien lo merezco por no haber aprendido a pensar y hablar en inglés. Quiero mandar mi fusilamiento. ¿O que solo los militares tienen derecho a mandar? Porque si no puedo mandar mi fusilamiento, entonces los mando a todos ustedes al seno de su santa madre. ¡Soldados! Tírenme a donde quieran, donde les sea más fácil. Las balas entrarán por los hoyos de mi chaqueta como por camino conocido. Mire, Pito Pérez, si usted nos promete no beber más, podemos concederle el indulto. Se lo pedimos por su bien y en nombre de la sociedad a la cual reintegramos un hijo descarriado. El hijo de la sociedad será usted. A mí mátenme. Y antes de que se apague el día, quiero morir mirándoles las caras a todos ustedes, para que no me parezcan tan feas las que voy a encontrar en el infierno. ¡Basta ya de necedades! No le fusilaremos, pero si continúa emborrachándose, lo expulsaremos de este pueblo para siempre. Muy pronto.